Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Vamos ahora a la entrevista con nuestro director Carlos Fernando Chamorro sobre la acusación que este martes 24 de agosto anunció el Ministerio Público en su contra por 3 delitos penales: presunto lavado de dinero, gestión abusiva y apropiación y retención indebida. Veamos lo que nos dijo. Carlos Fernando, ¿de dónde vienen estas acusaciones y en qué se basan las autoridades para justificarlas? Bueno, este es un juicio político y todos los juicios políticos nacen en el Carmen. Ahí se decide a quién acusar, a quién enjuiciar, y la Fiscalía tiene la misión de intentar fabricar delitos, fabricar pruebas falsas, y la Corte Suprema de Justicia solamente de emitir las condenas. Y lo digo porque se repite el patrón de lo que se vivió en 2018 y en 2019, cuando más de 700 personas fueron detenidas y muchos de ellos enjuiciados y condenados por participar en la protesta cívica contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fueron acusados de terrorismo y golpe de Estado, entre ellos nuestros colegas Miguel More y Lucía Pinedo Ubado, que fue el primer caso de criminalización del ejercicio del periodismo. Los acusaron de incitación al odio y terrorismo. Ahora están fabricando nuevos delitos: lavado de dinero y traición a la patria. En primer lugar, para eliminar la competencia política. Por eso está presa mi hermana Cristiana Chamorro cuando anunció que estaba dispuesta a ser precandidata presidencial. Y por ese mismo motivo también está preso mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, quien estaba en la línea de sucesión y relevo de los candidatos de C por L cuando ya habían 5 en la cárcel. Y por ello están presos otros 6 precandidatos presidenciales, líderes políticos, líderes cívicos, líderes estudiantiles, campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas como Miguel Mendoza. Son 35 presos políticos que han sido detenidos en esta redada de los últimos 3 meses, que se suman a más de otros 120 presos políticos que están en las cárceles. A mí me imputan ahora delitos penales por primera vez, porque siempre me han reprimido, me han confiscado, me han perseguido por las vías de hecho, pero el propósito es el mismo. Lo que se proponen es intentar silenciar a un periodista, intentar matar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Algo que lo han intentado desde 2007, en 2008, en 2018 y nuevamente este año, y nunca lo han logrado. Y creo que otra vez van a fracasar porque no van a silenciarme y no van a impedir que sigamos haciendo periodismo. ¿Por qué el régimen se empeña en acusarlo y asociarlo con el caso que pretende montar en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, su hermana y demás trabajadores? Mire, cada vez que han lanzado ataques y agresiones en mi contra, siempre han intentado encubrirlos con alguna clase de justificación. En 2018, por ejemplo, asaltaron la redacción de Confidencial y esta semana se robaron todo y nunca presentaron una orden judicial o una justificación. Pero cuando le tocó al jefe de la policía, Francisco Díaz, responder a los recursos de amparo que nosotros presentamos, las empresas de medios de comunicación ante la Corte Suprema de Justicia, dijo que él estaba cerrando la organización no gubernamental 5, con la que yo tenía alguna relación como directivo. Pero 5 no tenía ninguna relación con Confidencial, con esta semana. Pero esa fue la justificación. Y bueno, mantuvieron la ocupación del medio durante 2 años. Después lo confiscaron, violando la Constitución. Nuevamente, el 20 de mayo de este año, asaltaron por segunda vez una redacción improvisada de Confidencial. No dieron ninguna explicación. Y ese día yo advertí, porque estaba iniciando el presunto proceso de investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, un proceso que apunta a la criminalización de la labor de esta fundación. Yo advertí que no existe ninguna relación entre la fundación, mi persona y Confidencial. Y sin embargo, aunque no tienen absolutamente ningún vínculo, ninguna prueba, ninguna evidencia, están intentando fabricar ahora
esta acusación. Y lo digo porque sé que algunas de las personas que han sido interrogadas en la fiscalía les han inducido y prácticamente presionado para que establezcan que existe un vínculo de financiamiento entre la Fundación y Confidencial. Hace poco el periodista Iván Olivares hizo una carta pública a la fiscalía en la que decía que habían tergiversado sus declaraciones intentando la fiscalía establecer esa vinculación de que la Fundación financia Confidencial. Los abogados de los acusados denunciaron varias irregularidades, como que no se les avisara de esta audiencia inicial que mencionó el comunicado del Ministerio Público. De hecho, los casos ni siquiera aparecen todavía en el sistema informático judicial. ¿Tiene usted mayor información sobre su caso en particular? No conozco nada más que el comunicado que apareció ayer de parte del Ministerio Público. En efecto, ellos dicen que hicieron una audiencia el día de ayer y que esa audiencia fue para confirmar acusaciones y para ampliar acusaciones, incluyendo a mi persona. Pero hasta donde yo entiendo, ninguna de las personas secuestradas, y estoy hablando de mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, de Walter Gómez, de Marco Flete o de mi hermana Cristiana, que estaba bajo arresto domiciliar, estuvieron representados por un abogado defensor. No se sabe si esa audiencia en realidad se hizo, o si se hizo en secreto, o si se hizo en la cárcel, o si se hizo escondido en algún juzgado. Es decir, estamos ante una flagrante violación de los derechos jurídicos, del debido proceso de los acusados, y esto anula completamente este proceso. Es decir, este no es un juicio, este es una farsa jurídica, donde ya hay una acusación y donde hay una condena que se ha presentado de manera anticipada. A mí no me ha sorprendido, sinceramente, el que me incluyan en esta acusación, porque desde el 13 de junio apareció un documento oficial de la presidencia, de la cancillería, que le enviaron a todas las misiones diplomáticas, un documento infame con un título completamente contradictorio que decía en defensa del Estado de Derecho. ¿Cuál Estado de Derecho? Si el Estado de Derecho ha sido demolido en la última década por este gobierno. Y ese documento dice, al enfocarse en la criminalización de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que esta recibió donaciones por millones de dólares. Bueno, esta fundación, hasta donde yo entiendo, ha trabajado durante 20 años bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación, de la Cancillería, y hasta que mi hermana Cristiana anunció en enero que sería candidata presidencial, resulta que las actividades resultaron penalizables y criminales. Y en ese momento, y en ese documento dicen, absolutamente sin ninguna prueba, que Confidencial y yo recibimos millones de dólares de mi hermana Cristiana y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuando saben ellos perfectamente bien que no existe ningún vínculo económico, legal o institucional. Es decir, aquí hay ya una condena anticipada y lo que se está haciendo simplemente con este juicio es tratar de llenar el expediente en una farsa jurídica. Precisamente vemos ahora que la narrativa y los hechos del régimen a través de la fiscalía es acusar a opositores y a periodistas de lavado de activos. ¿De dónde sale esta acusación o bajo qué lógica y cómo pretenden además sostenerla? ¿Qué responde usted ante la imputación de este delito? Bueno, a mí me están acusando por lavado de dinero. Ya me habían investigado una vez en el año 2008 por este presunto delito. Y cualquier persona, no se necesita ser abogado, sabe que lavado de dinero y lavado de activos se origina, en primer lugar, en un dinero ilícito. Suele ser dinero del narcotráfico o dinero del crimen organizado, que los que hacen lavado de dinero intentan legalizarlo para invertirlo en empresas, en bienes, en otro tipo de cosas. Lavado de dinero no es que una empresa reciba una donación de una fundación para invertirla en sus actividades, como hacemos los medios de comunicación, o como algunas fundaciones reciben donaciones para desarrollar proyectos. Eso no es lavado de dinero. Y en el año 2008, en ese caso, se inició un proceso de investigación criminal contra la ONG 5, cuando yo era entonces presidente
de esa fundación, precisamente decía la fiscalía, están triangulando fondos y están haciendo lavado de dinero. Y yo le dije a los fiscales Douglas Vargas, cuando me interrogaron en la fiscalía, ¿por qué no llama a los representantes de los gobiernos de Suiza, de Holanda, de la Unión Europea, de Gran Bretaña? Porque ellos son los donantes de estos $40,000 que en ese caso Cinco estaba ejecutando en un proyecto. Y ellos le van a decir que ese no es dinero del narcotráfico, sino que es de los contribuyentes de esos países. Bueno, no lo llamaron a declarar, pero eso derivó en un allanamiento contra las oficinas de Cinco y posteriormente, 4 meses después, el juez dijo, no hay ninguna prueba, no hay ninguna evidencia de que se haya cometido ningún delito de lavado de dinero. Es decir, hay un precedente, como dicen los abogados, hay jurisprudencia en esta materia, que recibir una donación, un medio de comunicación o una fundación para desarrollar proyectos no es lavado de dinero, que es lo que ahora el gobierno está fabricando para criminalizar el derecho de asociación, para criminalizar a los líderes políticos y en este caso para criminalizar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Los medios de comunicación que yo dirijo son empresas que han estado adscritas al registro mercantil y que han tenido una relación por décadas con la Dirección General de Ingresos. Nunca ha existido absolutamente ningún señalamiento de que se haya incurrido en ninguna clase de delito. De manera que estos son simplemente fabricaciones porque la fiscalía tiene que cumplir con la misión de inventar el delito. Y por eso están hablando ahora de lavado de dinero. ¿Considera que esa jurisprudencia vaya a tener algún efecto en este momento para esta acusación en particular? Yo creo, Cindy, que aquí, como dije al inicio, las decisiones se toman en el Carmen. Y el señor Ortega, lo hemos escuchado en varias ocasiones virulentamente anunciar que ya, dice él, que los criminales ya están condenados. Pero eso no es justicia. Eso es simplemente un acto de venganza, es un acto de cobardía de un líder político que decidió eliminar la competencia, eliminar las elecciones y para eso mandó a echar preso a la competencia y ahora fabrica estos delitos. Y también lo lleva al área de la criminalización del ejercicio de la libertad de prensa. Según las propias leyes penales del país, yo no debería ser juzgado en ausencia. Yo estoy exiliado en Costa Rica y estoy exiliado en Costa Rica precisamente para que no me silenciaran, para no estar secuestrado como están estas 34 personas desde hace ya casi cerca de 90 días y para poder seguir haciendo periodismo. De manera que mi trabajo como periodista y el trabajo de Confidencial se defiende por sí solo. Es decir, ahí está en nuestras investigaciones sobre corrupción, en nuestras investigaciones sobre derechos humanos, en nuestra apertura para las víctimas y para promover el debate público en el país. Ese es el único delito del que pueden imputarnos, hacer periodismo. Si ellos quieren condenarme por lavado de dinero, pues será una decisión política del régimen. Con esta orden de detención que hay ahora contra las personas acusadas que no están detenidas, ¿usted tomará alguna medida ante la acusación? Usted está en el exilio, pero ¿existe algún riesgo de que el régimen intente llevarle a Nicaragua para procesarle? Bueno, yo creo que ellos tienen un afán persecutorio y sobre todo además un afán vengativo frente a periodistas que a lo largo de más de una década hemos resistido todo tipo de ataques que nos han lanzado. A mí me inventaron en el 2007 un linchamiento en los medios oficiales. Me acusaron de narcotraficante, me acusaron de geófago, me atribuyeron toda clase de delitos criminales. Y nosotros simplemente hemos seguido haciendo periodismo y lo vamos a seguir haciendo. Los que no se pueden defender hoy porque están silenciados son esos 34, 35 presos políticos que están, algunos, la mayoría secuestrados y otros bajo arresto domiciliar. Ahí están los precandidatos presidenciales, ahí están los líderes políticos y cívicos, los líderes campesinos, estudiantiles, empresarios, defensores de derechos humanos. Yo creo que nosotros como periodistas, al menos yo como ciudadano y como periodista que he tomado partido en esta crisis nacional por las víctimas,
por las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, por los familiares de las víctimas, por los exiliados, por aquellos que han sido silenciados, tenemos la responsabilidad simplemente de brindar información, de demandar la libertad de los presos políticos, de demandar que sean presentados ya de una sola vez para ser puestos en libertad y que no sean sometidos a estos juicios espurios, porque estas leyes con las que pretenden enjuiciarlo y con las que me pretenden enjuiciar a mí también son leyes inconstitucionales que deberían ser derogadas, porque ninguno de ellos ha cometido delito. Los que han cometido delito, en todo caso, y tendría que ser investigado, pues son los gobernantes, los que violaron la Constitución, los que perpetraron crímenes de lesa humanidad, los que han ejecutado actos de corrupción y de violación y de violación a la Constitución. En la práctica vemos lo contrario, vemos a un régimen que, lejos de dar marcha atrás, más bien empieza con esta fase de acusaciones ante el proceso electoral que ya está deslegitimado, sin competencia política y con el cual pretende reelegirse. Y esto a pesar de los llamados de la comunidad internacional para que desista de estos actos. ¿Cómo lee usted esa actuación de parte del régimen? Bueno, yo creo que el señor Ortega está desesperado. Tiene miedo a la competencia política, por eso cerró la vía electoral, y lo que ahora está pendiente es lo que se va a llevar a cabo el 7 de noviembre. Habrá votaciones entre Ortega, sin competencia, sin contendientes, con algunos partidos colaboracionistas, pero eso es un circo electoral, como es una farsa de justicia este intento de acusaciones y de proceso que está iniciando la Fiscalía. Yo creo que en Nicaragua, la sociedad nicaragüense enfrenta dos grandes desafíos. Esos desafíos pasan por recuperar la libertad en primer lugar, por lograr la suspensión del Estado policial y la liberación de todos los presos políticos para abrir el camino hacia la democracia, para abrir el camino de una reforma electoral sin Ortega y sin Murillo, porque han perdido todas las oportunidades que en los últimos años pudieron haber tenido para facilitar estas reformas, para facilitarlas a través de un diálogo nacional. Y la gran demanda que seguirá pendiente en esta sociedad es la de la justicia, no la de esta farsa jurídica, es la demanda de la justicia, porque Ortega, Murillo y la cúpula del gobierno, que incluye altos funcionarios políticos, altos funcionarios económicos, también militares y policías, deberán ser investigados, como dijo el grupo interdisciplinario de expertos independientes, por crímenes de lesa humanidad que tienen que ser investigados. Estoy hablando de la matanza de abril, de más de 300 asesinatos que se perpetraron. Y no solo eso, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las desapariciones. Pero además hay otro ámbito de delitos que están relacionados con delitos políticos, de la comisión de un golpe de Estado desde arriba que ha dado el gobernante, porque el gobernante violó la Constitución, el gobernante impuso un Estado policial sin ni siquiera suspender los derechos constitucionales. Bueno, esos son delitos y tendrán que ser investigados por esa Fiscalía Especial que ha dicho el GIE debería crearse en Nicaragua para hacer justicia. Y creo que también la corrupción debe ser investigada, porque Ortega y Murillo y su cúpula son responsables del mayor acto de corrupción de la historia reciente de Nicaragua, que es esa desviación de más de 5 mil millones de dólares de la cooperación estatal venezolana, que simplemente se desvió para sus arcas privadas, para crear negocios, para crear empresas privadas. Bueno, que lo decida eso una fiscalía independiente, que se investigue y que más adelante la justicia, cuando se restablezca la democracia en Nicaragua, va a tener que enfrentar los crímenes, el golpe de Estado y también la corrupción. Carlos Fernando, ¿esta acusación, este nuevo ataque, afectará de alguna manera el trabajo periodístico y la calidad de lo que hacemos en Confidencial y en esta semana? Yo creo que nuestro trabajo se defiende por cada línea que publicamos, por cada imagen que trabajamos, por cada esfuerzo
que como reporteros y como periodistas hacemos para corroborar la verdad. Nuestro trabajo es investigar la verdad, develar lo que quieren ocultar y contarla. Y si lo podemos seguir haciendo desde el exilio otra vez, como ya lo hicimos una vez en 2019, pues yo creo que vamos a seguir ganando esta batalla por la credibilidad. Lo más importante para nosotros como periodistas es nuestra credibilidad, es la confianza de las audiencias. Yo quiero aprovechar para agradecer muchos mensajes que he recibido desde el día de ayer, de muchísimas personas de la audiencia o de personas muy queridas mías también, que me dicen, te está condecorando la dictadura, te están haciendo una acusación criminal que a final de cuentas es un reconocimiento a la labor que has hecho vos y los periodistas de Confidencial por mantener abierto una voz en el país, una voz que está anclada y aferrada a la verdad, al pluralismo y a la promoción del debate público. Y eso no es solamente patrimonio nuestro. Por eso yo le digo a todos los ciudadanos, a nuestras fuentes, a los servidores públicos, civiles y militares, que no se sometan a la censura y a la autocensura. La batalla de la verdad la vamos a ganar derrotando la censura y la autocensura. Y nosotros vamos a estar ahí en la primera línea haciendo periodismo de calidad. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años, es Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar, ingresando a la página web de Confidencial, aunque sea con $5, démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades.